No quieran ustedes saber lo que habría pasado si cualquier otro gobierno de América Latina empieza a hacer estos planteamientos. Habría que ver cuánto duraba el gobierno. Si empieza a plantear y a plantear y cómo renegocia la deuda, eso es problema. Entonces, desde luego, nosotros somos los menos afectados por esta crisis económica. Y aceptaremos las soluciones que se den para el resto de los países. Ni más ni menos. Pero no estamos librando una lucha por Cuba, estamos librando una lucha por el tercer mundo. Esa es la realidad. Y es muy poco lo que nosotros nos beneficiamos. Si efectivamente, y aunque nos beneficiamos, pero ¿en qué tanto por ciento de nuestra economía y de nuestro comercio? En un 15%. Es muy poco. Si se resuelve el problema en la deuda, si se establece el nuevo orden económico internacional, nos beneficiaremos en un 15%. Los países de América Latina se benefician prácticamente en un 100% de su economía. Ahora digo, basta un 10, un 12% de los gastos militares para resolver el problema de la deuda. Es una bobería. Todavía a los locos eso. Le quedan suficiente dinero para destruir el mundo 5 veces. Ahora planteamos el nuevo orden económico internacional. Eso puede significar 200.000 millones más por año. Afectar los gastos militares en 200.000 millones. Si por ejemplo América Latina y el tercer mundo adquirieran una capacidad de compra de 300.000 millones de dólares por año adicional, podría entonces los propios países industrializados, capitalistas, poner mucha de su industria a plena producción. Aumentaría el empleo, empezarían a resolver su propia crisis económica. Nosotros planteamos esto, no es que queramos ayudar al capitalista, ni mucho menos nos importa un bledo el sistema capitalista. Allá se hunda si quiere, pero lo que no queremos es que se hunda los pueblos del tercer mundo. Lo que no queremos es que esto lleve una catástrofe a los países del tercer mundo, porque va a ser realmente traumática la evolución que va a tener este problema si no se encuentra la solución. Entonces no estamos de incendiario proclamando revoluciones. Si hablamos de revolución, sí, sí, es una revolución en el sistema de relaciones económicas internacionales. Lo que estamos planteando. Entonces es ridículo que toda la argumentación que puedan acudir los yanquis, ahora fíjense, están desesperados, sacar un supuesto documento y decir que Cuba renegocia su deuda. Digo, sí, vamos a seguir renegociando ahí, esperando con calma. Sí. Estamos cómodos, no tenemos ninguna situación desesperada, no estamos librando una batalla por nosotros, estamos librando una batalla por el tercer mundo. De eso se trata. Ahora, ¿qué no han dicho? Hay elementos que están en el documento, ¿qué no han dicho? Ni una palabra. No han dicho que, por ejemplo, la economía de Cuba en el año 1984 creció un 7,4%. La productividad del trabajo creció en nuestro país en el año 84 un 5%. Ese incremento de la productividad significó un ahorro de 200 millones de pesos en salario. Significó el equivalente al trabajo de 90 mil trabajadores. Y en la productividad nuestra no se cuenta el trabajo del maestro y del médico en la metodología nuestra. Este es de la producción material. El costo por peso de producción descendió 2,4%. Que en el conjunto de la economía significó una reducción de los costos por 365 millones de dólares, equivalente a dólares. En ese documento se explica que en nuestro país, en el año 1984, las inversiones ascendieron alrededor de 4 mil millones de dólares, un 14% por encima del año 83. Todos estos índices demuestran una mayor eficiencia, un crecimiento sostenido. Bueno, el único país de América Latina que alcanzó esos
crecimiento por encima del de Estados Unidos en ese año en que alcanzó alrededor de 7%. Nosotros alcanzamos 7,4%. Ahora este año, en el primer cuatrimestre, la economía creció con relación al año pasado en un 6,6%. Y la productividad del trabajo en 4,8%. A nosotros nos interesa la productividad, puesto que en muchos lugares nuestro problema es que no hay fuerza de trabajo. No quiere decir que introducimos una máquina y desplazamos un trabajador, ¿no? Todo lo contrario. El obrero recibe con júbilo una máquina, una nueva tecnología. Y un ejemplo de ello, que en el año 70 en la zafra participaban 350 mil cortadores de caña. En este año participaron alrededor de 70 mil. Hemos reducido los cortadores de caña en casi 300 mil. En 280 mil. Por la mecanización, por la introducción de la técnica. Vean lo que significa para nuestro país, que tenía que ser un trabajo tan duro como el corte de caña en las condiciones de humedad y calor de Cuba. Y ahora, así con máquina casi todo, con mucho mejores salarios, con mucho mejores ingresos, con muchas mejores condiciones de vida. No tenemos ningún problema en ese sentido. Los índices de nuestra economía marchan bien y perfectamente bien. Ya tenemos nuestros planes en los próximos 5 años. Ya tenemos los planes en los próximos 15 años. Ya sabemos cuántos maestros vamos a tener, cuántos médicos, cuántas fábricas vamos a hacer, cuántas viviendas, todos los planes de desarrollo. No tenemos problemas, es que no tenemos problemas, sencillamente. Nos estamos librando una lucha por nosotros y esto es ridículo, que para tratar de contrarrestar la idea sacan el hecho de que nosotros renegociemos el documento que cada año, que no se le manda al Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario no tiene nada que ver con esto. Hemos discutido directamente con los acreedores que tienen su clubcito. A ellos sí les gusta el club. Lo que no quieren es club para los demás. Bueno, no quieren club. Club para ellos sí. Club para los deudores no. Entonces, bueno, ¿cómo van a querer huelga? Como no quieren club ni quieren conversar, tendrán entonces huelga, lógicamente. Pero nosotros discutimos con los del Club de París y los Yankees constantemente, mandando materiales, contraargumentando. Son los Yankees los que manejan, porque los otros son aliados de la OTAN y le dan los documentos. Y los Yankees están enterados, pero nosotros también estamos enterados de los documentos que le mandan los Yankees a ellos. Porque hace como 3 años o 2 años y medio, cuando se reunieron los representantes de los bancos a discutir aquí, yo me reuní con ellos. Y le digo, mire, yo sé que ustedes tienen un papel ahí que le mandó Estados Unidos. Yo también lo tengo, mire. Y lo que dice, vean ustedes cómo están saboteando cada medida, cada cosa. Y entonces realmente nosotros tuvimos que decir, mire, queremos buscar soluciones. Y que ustedes colaboren. Pero si le hacen caso a los Yankees, lo lamentamos mucho. Porque entonces somos nosotros los que vamos a decir en qué condiciones vamos a pagar. ¿En qué términos, en qué condiciones? Pero claro, les enseñé el papel, todos ellos traen un papel que Estados Unidos le mandó a cada país, impugnando nuestro documento. Así que no es nuevo, esto es viejo. Los trucos de Estados Unidos por dificultar. Y se han ido desarrollando. Nosotros no estamos envueltos por este problema. Naturalmente haremos lo que hagan los demás países, sin duda. Pero no tenemos ninguna situación desesperada. Bien, como dije, otros temas los excluyo, habría bastantes temas de qué hablar, pero aquí donde hemos sacado los datos y hemos sacado conclusiones muy importantes, quiero también sacar algunos datos de Estados Unidos, no mucho, pero aquí se hablaba de que teníamos analfabetismo.